Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri, pues aquí estoy con el Liche. Ey, ¿qué pasa, peña? En el Tiendas de Debate. Y pues hoy, para debatir, tenemos la, una partida de fondo de un 99-11. Pues si no lo del Flow, ¿no? Que el Rolester estaba jugando ahí con el Liche hace mucho tiempo de esta partida. Así que nada, pues vamos a debatir lo que está el tema de moda, ¿no? Que se acabaron, pues, el martes pasado, la Xbox One, ¿no? Y vamos a debatir un poquillo sobre eso. Hay algunos rumores que todavía no están confirmados 100%, y otros sí, y otros pues tampoco, así que nada. En definitiva, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Qué te dejó de feeling? ¿Qué sentiste con la presentación de Xbox One? O yo qué sé, ¿qué opinión? ¿Qué pensamiento? ¿Qué haces con la Xbox One? ¿Qué hago, no? Bueno, pues yo creo que se han pasado un poquito. Otra vez lo vuelvo a repetir. Siempre empieza igual, pero es que es así. Como máquina la veo superior, 8 núcleos, tal, Pascual. Una cacho máquina, que bueno, los ordenadores ya tenían 8 núcleos antes y ahora le han puesto 8 núcleos a la consola, vale, bien, se va a quedar un poquito desfasada dentro de poco. Mi ordenador, bueno, es mejor bien que la Xbox One. Ya te lo, con eso ya claro, claro. Creo que te lo puedo decir todo. Pero bueno, con 8 núcleos, yo creo que momento... sí que es cierto que para videojuegos es bastante bueno. No, es bastante, un no, gran vale. Paso. Claro, no podemos aguantarlo. Yo lo que creo es el rumor ese que han dicho de no poder dejar los juegos digitales, tal, lo veo un poco abusivo, el que yo me compre un juego, el Call of Duty Ghost Digital, y vaya a casa de un colega y no pueda jugar, en pantalla dividida, porque ese chaval no tenga el juego, mi colega no tenga el juego, y tenga que pagar mi colega un tanto dinero, creo que es así el rumor que está habiendo. Si es así, o sea, yo creo que se han pasado un poquito a la hora de yo ir a casa de un colega y no poder jugar en pantalla dividida al Call of Duty Ghost porque mi colega no tengo el juego. Sí, creo que sí, están sí, abusando que de jugar en pantalla dividida. Lo que pasa es que te tienes que llevar la consola. Como dice ahora mismo, en cualquier juego que tú compres, abres la carátula y te pones, y te lees el manual, al fondo del todo pone garantía limitada de software, contrato de licencia y recuperación de datos. Bueno, hay un apartado que pone licencia, no sé qué, no sé cuánto, y también las cláusulas de la licencia. En una de ellas te pone: está obligado a no usar o instalar el software o permitir que terceros lo usen o instalen en una red para su uso en línea o en más de un ordenador o una unidad de juego. Estás pagando 60 euros no solo por un disquito de mierda, sino también por una licencia, que si esté copyright, no, pues tú no, este juego tú no lo has hecho, tú no tienes los derechos de este juego, lo has hecho otras personas o otra compañía, entonces estás pagando por esto. Entonces, esto la gente no lo lee, pero esto es ilegal lo que se hace, obviamente. Es ilegal tú dejarle un juego a un amigo, es ilegal, según esas licencias. Claro, ¿qué cabeza cabe? Lo que están haciendo es que no sea, la gente no se pase por el forro las normas. Por ejemplo, tú vas con un coche a 200 por la carretera cuando la vía es de 120, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ahora han puesto radares. Antiguamente no hay radares. Pues esto puede ser un propio radar, ¿no? Para evitar esa ilegalidad que hacemos. O, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Tú firmas un contrato y te dicen: tienes media hora para desayunar, o para comer, o para tal. Y te tiras una hora, o 45 minutos. Y cuando llegas, te dicen: ¿dónde has estado? Ah, pues he estado, no sé qué, no sé cuánto. Venga, pues despedido. ¿Por qué? Ah, tienes una puta norma que te dice que no puedes pasar 30 minutos. Pues venga, a la puta calle. Claro, es así de simple. Hay que atacar las normas, y estas normas están desde hace mucho tiempo. Pasa que no leemos las cosas. Y así es lo que pasa. ¿Para qué está hecha la nube, entonces? ¿Para qué está mi perfil hecho? ¿Para qué puedo yo a casa de mi colega descargar mi perfil y poder ahí jugar? Ahí está, te descargas tu perfil y juegas con tu juego en un perfil. Y que mi colega no juega, mi colega me ve, porque no tiene dinero para comprarse un juego, mi colega me ve. Ah, cacho pobre, sí, lo puedes jugar con tu perfil, porque tú lo has pagado. Estás pagando el juego, y has pagado la licencia. Con tu perfil puedes jugar, pero tú no le puedes dejar el juego según las normas actuales, y no son nuevas. Existen desde que se creó el primer videojuego, ¿sabes? Pasa que la gente no lee, pero tú te vas a cualquier juego, lees el manual, la parte de atrás, lo tienes ahí para leerlo, y todo el mundo lo puede leer. Sí, pero sí, pero está claro, si legalmente... Tú puedes jugar con tu perfil, obviamente, para eso está la nube, te descargas tu perfil y juegas, y puedes jugar a tu amigo con tu perfil, obviamente, pero ya está. Pero vale, no te puedes ir a tu casa y te dejo el juego, no puedes. Vale, pero esas son las normas que hay que acatar. Pero lo que me tienes que dar la razón, te obligan es que al pagar. Es que es una máquina de hacer dinero. O sea, esto es una máquina de hacer dinero. Sí. Tienes que reconocer que es una máquina de hacer dinero. Y sí, es para ganar más dinero aún. Sí. Para ganar dinero y para que no se pierda dinero. Porque las compañías pierden dinero con la segunda mano.
Claro, tú yo es que estoy al lado de las compañías porque yo soy mi propia empresa, soy autónomo y sé lo que se gasta y lo que se pierde y lo que no. Entonces, pero también lo sabe lo que es abusar y lo que no, ¿no? Sí, que es abusivo, claro que sí. Yo, ¿por qué no puedo dejarlo en juego, no? Pero es en las normas, y es hay que atacarlas. Yo no las he hecho. Que se aceptan las normas, las aceptas con todas. Ahí está. Si yo hiciese la norma, pues esa norma la quitaría, obviamente, pero es que son así. Yo no puedo hacer nada, vamos. Que es, claro, que si no, no aceptes. Claro, si no, no te compras el juego. Y si no, dedícate a otro ocio. ¿Sabes? Que nadie te llamó a la puerta diciéndote, este ocio es gratis, videojuegos, es barato. No, los videojuegos no son baratos, ¿eh? Son un ocio carillo. Lo han hecho carillo. Yo creo que lo han hecho carillo, o sea, porque han visto que hay gente muy enganchada a este mundillo y está viendo que pueden absorberles más, y cada vez más, y cada vez más. Llegará un momento en que una consola te valdrá 1000 pavos, cada juego te valdrá 500 euros y van a poder jugar los 4 snob yuppies de mierda de toda la vida. Pero valdrá 1000 euros porque a lo mejor tu sueldo ha subido bastante en el 2000 o en el 3000, ¿sabes? Que no estaremos aquí para vivirlo. Pero en el 3000 pues cobrarás 3000 euros al mes, entonces costará una consola 1000 euros, entonces no te valdrá nada. Pero no estaremos aquí para vivirlo, así que son todos rumores también eso de los juegos. Pero vamos, que me parece mal, sí, pero son unas normas que ya existen. Entonces para evitar ese tipo de ilegalidad, ¿no? Pues hacen eso. Mejor. ¿Está mal? Sí, yo quitaría esa norma, sí, pero ¿qué quieres? Yo cuando conduzco no voy a 200 por la carretera, voy al límite de la vía. Si pone 80, voy a 80. Ya, ya, pero tú, yo, si te pido el coche, porque soy tu colega. Sí, pero es que el coche no tiene copyright, ni te dice, no te obliga a no transferir el coche, ¿sabes? Yo es que creo que lo del copyright es un poco. Se pasan, tío. Es poner límites a nuestra imaginación, a nuestras cosas, tío. A nuestros quehaceres de diarios. O sea, son normas que nos privatizan nuestro espacio, tío. ¿Sabes? O sea, no sé. Pero bueno, si tienes que aceptarla, la tienes que aceptar, claro. Si no, cómprate otra consola. Ahí está. O espérate, está claro, que PlayStation 4, pues todavía no se ha dicho nada. No hemos dado nada tampoco. El equipo tampoco se ha mostrado todo, dicen. Y tampoco es. Dicen que es un rumor, no se sabe, pero bueno. Imagínate que PlayStation 4 haga lo mismo, porque ha visto que Microsoft dice, ah, pues esa gente van a ganar dinero, ah, pues esas compañías que hacen videojuegos van a preferir Microsoft porque no van a perder dinero. Van a ir de la mano. El marketing van a ir de la mano, porque, a ver, Microsoft, soy Microsoft y te doy la oportunidad de hacer un juego y no perder dinero, y PlayStation 4 te da la oportunidad de perder dinero, tú vas a ir a donde no pierdes, ¿no? Pues imagínate que Sony piensa eso y dice, ah, vámonos, vamos a hacer lo mismo. Todavía no se sabe, no, es que hasta que no salgan las consolas para comprarlas no se sabe, así que nada, a ver qué pasa. Yo creo que si pueden ver que pueden ganar más dinero haciendo esto, tanto PlayStation como Xbox como Nintendo, como ¿no? La porque yo Pepito quiero llevar Grillo. La política, o si fuese Pepito Grillo, no. La nueva consola, pues igual lo haría, ¿no? claro lo harían igual porque saben que van a ganar dinero así más, o sea, y es que van a ir de la mano. Yo creo que Nintendo no, porque lleva una política diferente, más ambientada para niños. No sé si seguirá esta política, creo que no. Pues según lleva la política de Nintendo, no, nunca ha hecho grandes para ganar mucho dinero, en verdad. Ha sido más dedicado a los niños. Pero PlayStation y Xbox para jugones hardcore de estos, se van a unir de la mano y vais a tener que los juegos digitales en PlayStation. Yo creo que va a ser así. Y tanto en Xbox como en PlayStation van a ser iguales en ese aspecto, la verdad. Bueno, hasta aquí el debate de hoy. Recordaros que es el último día para enviarme clips. ¿Tú vas a grabar algún clip? ¿Me envías algún clip para todas jugadas? Pues no he mandado ningún clip de momento. Pues estás tardando, hoy es el último día. A 12 de la noche. Quiero hacerlo con el sniper. A ver si puedo hacerme una buena. Bueno, con el sniper he recibido un par, así que tienes que estar a la altura, así que nada. Por eso, estoy picado contigo. De todas formas, da igual el clip, porque tampoco es un clip para mostrar quién la tiene más grande. O sea, yo que diga nada, pero. Pues nada, espero que haya disfrutado y gracias. Hasta luego.